Estados Unidos recién anunció sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. John Bolton, asesor de seguridad de la administración Trump, justificó las medidas contra los gobiernos de estos países como un fin para defender la ley, la libertad y la decencia humana. Lástima que el señor Bolton, en su cruzada por defender tan nobles ideales, no haya incluido a, por ejemplo, Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. Hernández fue reelecto en su cargo en unas polémicas elecciones tachadas de fraudulentas por observadores internacionales y que provocaron serios disturbios. La Organización de Estados Americanos llegó incluso a pedir nuevas elecciones tras encontrar múltiples irregularidades en el proceso electoral. Hay que apuntar que Hernández es responsable directo de la caravana de miles de hondureños que huyen de un país azotado por la violencia, la pobreza, la desigualdad y la corrupción. El presidente Trump ha calificado de delincuentes, terroristas y violadores a las decenas de miles de personas humildes que huyen desesperadas de Honduras. Los migrantes buscan con esperanza el asilo político en una nación antes conocida por acoger a los pobres y maltratados del mundo. En vez de eso, la respuesta de los Estados Unidos de Trump fue ordenar la movilización de tropas del ejército y de más de 5.000 soldados para evitar la entrada de los migrantes a un país de inmigrantes. En cuanto a la defensa de la ley y la libertad, qué bueno habría sido que los Estados Unidos condenara y sancionara de forma enérgica el brutal asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi. El pasado 2 de octubre, el reportero saudí fue estrangulado y posteriormente desmembrado en el propio consulado de su país en Turquía, y se sospecha que el cuerpo fue posteriormente desintegrado con una sustancia química. Khashoggi fue un periodista comprometido con la libertad en el mundo árabe y era un fuerte crítico del príncipe heredero del trono saudí, Mohammed bin Salman. Arabia Saudita no es el mejor ejemplo de defensa de la libertad y de los derechos humanos. Conocidos por encarcelar y decapitar a sus opositores, los saudíes son también responsables de la tragedia humanitaria que azota a la República de Yemen. Digamos que bombardear hospitales y un autobús escolar repleto de niños no es un buen referente. Sin embargo, ya sabemos que el dinero habla. Los árabes mueven miles de millones de dólares en negocios con el tío Sam. Entre ellos la compra de armas que alimenta el complejo industrial militar de los Estados Unidos, que a su vez es el mayor exportador de armamento del planeta. El largo historial de apoyo de distintas administraciones estadounidenses a los gobiernos dictatoriales de la región y la confesa admiración del señor Trump hacia figuras como Vladimir Putin y Kim Jong-un no concuerda para nada con la muy limitada cruzada anunciada por el señor Bolton. El asesor de seguridad de la administración Trump no tendría dificultad alguna para encontrar esas figuras payasescas y patéticas afines a Larry, Curly y Moe que él menciona en su discurso en la mismísima Casa Blanca. Pura vida.